Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos. Como cada martes, como cada jueves, 2 de la tarde, estamos listos para llevarles desde las gradas con toda la información que hay del fútbol profesional y algo del deporte en general. Y vaya que sí hay información, porque fíjese que hubo por ahí una reunión del presidente del equipo con algunos medios, acostumbra hacerlo fuera de situación profesional. Aunque no es totalmente fuera, ¿verdad? Porque, pero ya platicaremos algo de lo que sucedió ahí. Y, por supuesto, de esta decisión tan... pues que ha causado polémica, por un lado bien vista, por otro, pues se hacen algunos memes, algunas bromas en torno a lo que es la decisión por la que se tomó esto de bajar los precios tan drásticamente para el último partido que tendrá Morelia aquí en el Estadio Morelos, del cual ya también platicaremos. Y vamos a platicar un poquito de Fernando Valenzuela con un especialista, como lo es Saúl Aguilar, de beisbolista de muchos años aquí en Morelia, para ver la trascendencia que tiene este deportista. Porque si bien se le ha dado cobertura, creo que no se ha dimensionado realmente lo que hizo este beisbolista, este deportista. Y vamos a analizar un poquito sobre ese punto. Y también vamos a contactar a Agustín Cervantes hasta La Piedad para ver qué hay de nuevo en Reboceros. Ya platicamos en el programa anterior con Rafael Roldán, jugador de Reboceros, con quien ya tuvimos un panorama más claro de lo que está sucediendo dentro del equipo hacia el interior. Ahora vamos a verlo hacia afuera del equipo con ese periodista especializado en el tema, con el cual vamos a platicar también en un momento más. Bueno, pues todos estos temas vamos a platicar el día de hoy. Y pues vamos a ir antes que nada a esta situación, ¿no?, de Atlético Morelia, que se decidió de último momento o sorpresivamente bajar los precios de manera pues muy, muy drástica. Se manejan los boletos de general norte y sur en 5 pesos, al igual que para personas con discapacidad. Los de la zona de preferente poniente y oriente estarán en 15 y la zona VIP en 50 pesos, muy baratos. Llama la atención, a lo mejor para muchos les llama la atención, pero yo le voy a dar mi interpretación personal. Yo considero que se dan estas bajas porque no se espera una buena entrada para el siguiente partido. No hay que olvidar que en el último compromiso del pasado encuentro ante la escuadra de Mineros, la presencia fue la más baja que ha tenido Atlético Morelia en las gradas, de 2,800 y algo, no recuerdo la cifra exacta, pero fueron 2,800 y algo. Una muy, muy baja entrada. Fíjese que ahorita, por ejemplo, la escuadra de Zorros, creo que en su último partido fue un promedio de 2,000 y algo también, lo que reunió ahí en Ciudad Universitaria, para que se dé una idea de lo que es, de cuánto fue la respuesta de la afición. Mira, aquí en esta imagen lo tenemos muy claro, cuál fue la entrada del partido anterior. Gracias a Yalan, que siempre está muy, muy vivo. Bueno, solo cuando le conviene, pero ahora sí está vivo. Ahí ya puso la imagen. Esta fue exactamente, ahí ve a los equipos calentando ya en el protocolo previo. Esta fue la entrada del Estadio Morelos el partido pasado. Oficialmente ahí se anunció 2,800 y algo. Y le señalaba la entrada también que se presentó allá en la escuadra en CU para el partido de Zorros, que fue también de 2,000 y fue de las mejores de la Liga TDP, claro, guardando las distancias de cada división, ¿eh? Porque también pues, hay que ver que una es tercera división, la otra es Liga de Expansión. Pero sí llama la atención como un comparativo para que nos demos una idea de las bajas entradas. Entonces, por ahí, esa es una de mis teorías, ¿no? También la locura 81 no tomó mucha presencia ese día ahí en el cono. Pero esto es algo de lo que sucede. Pero esto lo vamos a platicar, si les parece. Vamos a, antes que nada, a saludar a mi buen amigo Franco Cedeño. ¿Sí me escuchas, Franco, ya por ahí?
Sí, bueno, a ver. Sí, ahí ya te escucho. A ver, me decías, perdón. Sí, te decía, aquí estamos ya listos para pues hablar del equipo de Atlético Morelia. Mandar un saludo que nada pues a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está sintonizando, este programa que ya tiene una buena audiencia, el de desde las gradas. Pues aquí estamos ya presentes, Ismael. Muchas gracias, Hugo. Bueno, para la gente, Franco es, pues andan ahí también en los medios, sigue mucho Morelia, sigue equipos por ahí de la Liga TDP, también algunos otros, con Cosmos andan mucho también, ¿verdad? Hay equipo también de fútbol. Entonces también está muy Sí. inmiscuido en todo esto dentro del deporte. Sí, me decías. Sí, Ismael, fíjate que pues ya llevamos bastantes años por aquí en este negocio del fútbol. Les platico rápidamente mi trayectoria a la gente que nos está sintonizando para no expandirme mucho. Pues por ahí iniciamos en el proyecto de Deportivo Golazo. Fue los primeros pininos que hicimos en los medios de comunicación con el buen Enrique Lomas Simons, que pues lamentablemente ya se nos ha adelantado en el camino. Posteriormente también estuvimos en el proyecto un rato de Atlético Valladolid, del equipo de la tercera división, por ahí también en el departamento de comunicación. Posteriormente, después de esto, pues ya nos unimos también a la página de Tercera MX, también del buen Enrique, esta página que también tiene mucha audiencia, y pues hemos tenido por ahí colaboraciones en distintos medios de comunicación, distintas páginas. Aunado a esto, pues también les comento que por ahí estamos, un servidor está como responsable de un equipo femenil, del equipo FC Cosmos Morelia, por ahí en la dirección técnica, se puede decir así, de un equipo o de varios equipos, más bien dicho. Entonces, pues sí, tenemos bastante recorrido en el fútbol, Ismael, a lo mejor no como jugador, pero bueno, haciendo los análisis correspondientes, de los partidos, de alineaciones. Entonces, pues sí, le sabemos un poquito al negocio, Ismael. Por supuesto, sí, por eso te invitamos. Oye, estaba analizando sobre mis teorías del por qué se bajó los precios tan radicalmente para el último partido aquí en el Estadio Morelos. Yo señalaba que una de mis teorías es, pues, la mala entrada que se dio en el último partido, tú recordarás, contra Mineros, el anterior, ahorita estábamos viendo imágenes, de 2.800 y algo que fue el comunicado oficial, la peor que ha tenido, no sé si en toda la existencia de Morelia o en los últimos años. Y ese era uno de mis argumentos. Otro que yo considero es que es el último partido del torneo regular y que Morelia podría ya no estar clasificado. Hay que recordar que Morelia define su futuro en el próximo juego de mañana viernes contra Cancún. Ahí si pierde, incluso si empata, prácticamente está despidiendo e incluso ganando, depende de lo que hagan los equipos que vienen arriba. Entonces, esas son como mis teorías, ¿no? De que la directiva espera una floja entrada para el siguiente partido, por eso pues se aventaron esta casi entrada gratuita, porque de 5 pesos, 15 y 50 el más caro, pues sí llama la atención, ¿no? Sí, fíjate que a mí también me llamó poderosamente la atención, Ismael. Ahora sí, va a escucharse a lo mejor un poco feo, pero pareciera que es un partidito de pueblo, Ismael, un partidito de esos de la talacha, donde cobran pues nada más la cuota de recuperación para pagar la cancha, el arbitraje. Sí. Estos 5, 15 pesos, creo que es consecuencia, Ismael, hay que comentarlo, es consecuencia del mal torneo que ha tenido Morelia. Yo lo he comentado anteriormente en algunos otros programas en los que he colaborado. La mala planeación del equipo de Morelia, la mala, ¿cómo mencionarlo? Pues la mala puntería que han tenido los directivos. Recordemos que inclusive en este torneo, Ismael, pues se despidió ya al director deportivo, bueno, ahora exdirector deportivo, el señor Barrientos, de aquí del Atlético Morelia. Entonces creo que esto es una consecuencia, Ismael, primero que nada, de la mala planeación, pero desde arriba. Desde la directiva, desde el presidente, desde el director deportivo, desde la dirección técnica. Recordemos que Morelia ya había tenido un torneo desastroso, lo que fue el torneo pasado, pero creo que todavía el torneo pasado, Ismael, tenía jugadores un poquito más de renombre, tal es el caso de Gustavo Ramírez, de Sergio Vergara, a lo mejor de Leobardo López, que ya venía en lo final de su carrera, o en el final de su carrera, más bien dicho, pero creo que Morelia todavía tenía jugadores un poquito más de renombre, que también no hicieron la diferencia el torneo pasado, pero creo que esto que viene arrastrando Morelia, pues es una mala planeación, una consecuencia desde arriba, desde la directiva, que no se ha tomado a lo mejor el tiempo para poder organizar un poquito mejor, desde a quién nombrar de director técnico y pues también los jugadores adecuados, porque no basta con que tú te surtas de una cantera en específico de jugadores sub-23,
cuando a lo mejor esos jugadores sub-23 o sub-20 pues no están preparados para debutar o formar parte de un equipo de expansión, Ismael. Sí, y fíjate, y tocas un punto interesante porque ya en algún programa yo también lo había mencionado antes, cuando menos había algún jugador que te marcaba la diferencia, ¿no? O que sobresalía en algunos partidos, pero actualmente ya no hay ni un jugador que tú digas, a lo mejor si lo meto de relevo o me aviento un bomberazo, me va a dar mínimo un dinamismo diferente al equipo. No te digo que lo resuelva el partido, pero mínimo un dinamismo diferente. Pero ya ni hay esas individualidades que en su momento llegó a tener Morelia. Sí, efectivamente, es lo que te comento. O sea, el equipo de Morelia fue armado, a mi ver, fue armado este torneo, inclusive por ahí, bueno, no quiero entrar a lo mejor en polémicas con él, pero inclusive por ahí, no sé si recuerda los comentarios de la afición en las redes sociales el torneo pasado, y por ahí las cabezas del equipo juraban y perjuraban que se iba a hacer una planeación correcta, que se iban a analizar a los jugadores, inclusive no sé si recuerdas, Ismael, que hablaban de que el equipo iba a tener un fondo físico impresionante y que iban todos a correr, y pues realmente ni en lo grupal, ni en lo individual, como comentas tú, pues se ha visto, haya existido alguna persona, algún jugador, que resalte. Acaso podríamos mencionar nada más pues a Fernando Iliescas, que es para mí uno de los jugadores referentes del equipo, a lo mejor el portero Torres, sí, sí. Torres, que ha tenido buenas intervenciones, pero tampoco nada del otro mundo, Ismael, nada que tú digas, bueno, este jugador lo proyectaría a primera división, o tiene, ahora sí como vulgarmente dicen, patas para gallo, para formar parte de un equipo de la Liga MX. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Son de los jugadores que se pueden salvar dentro del equipo. Y bueno, y ese reflejo es estas medidas que se están tomando, ¿no? De hecho, me llama la atención, Hugo, porque también el día de ayer se reunió. Bueno, previamente, el presidente del equipo Morelia se había reunido con los grupos de animación. Y el día de ayer lo hizo con algunos representantes de los medios de comunicación, que por supuesto yo no soy invitado y que le sufro mucho por no haber asistido. De hecho, estoy con un pañuelo de lágrimas en este momento. Sí, totalmente. Pero uno sabe que no es de la simpatía de ahí de Morelia. Pero fíjate que para uno es un galardón porque demostramos y seguimos confirmando que nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Entonces, dentro de esa reunión que hace fuera de medios, ¿qué mensaje tú le llamas o le das a esto, Hugo, de esas reuniones que está haciendo con diferentes sectores pues en el entorno de Morelia o de Atlético Morelia? Ismael, este tema es algo muy complicado, pero bueno, voy a tomarlo de manera en general, voy a abordarlo de manera general, Ismael. Creo que este es un mal vicio que se viene arrastrando desde la antigua franquicia de Monarcas Morelia. No sé por ahí qué tanta relación tiene el ex coordinador de medios, que era Edgar Pérez, y Carlos Figueroa, que recordemos que ellos fueron los que terminaron aquí con Morelia cuando se dábamos lanza el equipo. Pues tú fuiste vetado, ¿no? Si no mal recuerdo. Exacto, Ismael, fui vetado por una nota que se hizo por ahí en la página de Deportivo Golazo, una nota donde no teníamos nada de saña contra el equipo, solamente hacíamos mención de las áreas de mejora, de que tenía las fuerzas básicas, que debería tener la estructura de fuerzas básicas, y pues fuimos vetados, Ismael. Pero bueno, este no es el punto, Ismael. El punto es que, bueno, yo creo que se viene arrastrando un vicio en este departamento de comunicación de Morelia. Te digo, a lo que tengo entendido, Carlos Figueroa, Edgar Pérez, que todavía por ahí Edgar está en Mazatlán, tiene bastante injerencia sobre Aldo, que es el director de comunicación de aquí de Morelia. Creo que son amiguísimos de toda la vida, Ismael, por ahí con Figueroa también. Entonces yo creo que todavía quedan secuelas de la antigua franquicia en el departamento de comunicación de Atlético Morelia, quedan secuelas del extinto Monarcas Morelia, y pues esto se ve reflejado, como dices tú, en los medios que sí y en los medios que no toman en cuenta, Ismael. Sí, definitivamente. Creo que de alguna manera es una situación que, bueno, se manejan así y se respeta, ¿no? Yo les repito, en lo particular no tengo ningún problema, yo estoy muy tranquilo. Me jacto de poder decir que recuerdo en su momento y esto te lo digo a ti, Hugo, que directamente a lo mejor fuiste por ahí vetado tú. Parte de Morelia también. Sí. También en Morelia, sí, en algún momento lo fue el Rafael Martínez
Rafael Urueta, perdón, el conductor pionero de los programas deportivos de Michoacán, fue vetado. También fue en su momento Nacho Martínez, también, ¿quién más? Arturo Córdoba, Sergio Román. Pero siempre gente destacada, ¿no? Dentro del medio del periodismo. Sí, no sé si en algún tiempo, Ismael, ahorita que toca ese tema, no sé si también el licenciado González Arata, en algún momento también creo que estuvo por ahí con problemas, porque no recuerdo que no salían las transmisiones. No recuerdo, partidos, Parece como que yo tengo una noción, Ismael, tampoco lo puedo asegurar, pero sí, como dices tú, han sido varias personas las que por la crítica o por el análisis que se da acerca del equipo, repito, esta costumbre se viene arrastrando desde la antigua franquicia de Monarcas. Tal parece que al departamento de Atlético Morelia no le gusta que hables mal o que les hagas ver sus áreas de mejor, Ismael, porque pues se meten con el trabajo de los medios de comunicación. Bueno, pues no, simplemente lo hacía como comentario porque, repito, esta no fue una reunión formal, fue informal, fuera del trabajo, que, bueno, de alguna manera pues se relaciona, ¿no? Porque al final de cuentas son representantes de medios. Y solo hacía el comentario, no pasa nada, ellos tienen derecho a hacer e invitar a quien quieran. Y nosotros pues simplemente también tenemos todo el derecho y la libertad de expresión para expresar lo que queramos. Gracias a Rojiamarillo, dice que nos presta a uno de sus conductores para que aumentemos el rating. Pues mira, por desgracia puedes ver nuestros números y ahí están firmes en la página. Creo que de rating no nos quejamos. Y me pregunta que si no me invitaron o no me invitaron. Pero de cualquier forma... si gustan acompañarnos, las puertas de este medio siempre están abiertas para quien sea, ¿eh? Por eso constantemente invitamos jugadores, como el caso de ahora de Hugo, porque es un medio precisamente para expresarnos, para tener un punto de vista y que no tiene compromisos, que eso es lo más importante. La mayoría de los medios pues tienen algún tipo de compromiso, no van a decir con claridad lo que sucede, y nosotros pues no tenemos ningún compromiso más que el de quedar bien con la afición, el informar de manera correcta y de manera objetiva. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el entorno. ¿Cómo ves el partido para mañana? Es definitivo, Morelia tiene que ganar, porque tiene que ganar si no se despide de la liguilla. Sí, Ismael, fíjate que va a ser un partido complicado. Por ahí el conjunto de Cancún es un conjunto que siempre se le ha indigestado al equipo de Morelia, y lo hablo ya sea de manera local aquí en el Estadio Morelos o de manera visitante con mayor razón, Ismael. Es un equipo que creo que pocas veces le ha ganado. No he revisado a fondo la estadística, Ismael, de los enfrentamientos directos entre Morelia y Cancún, pero a lo que recuerdo, a lo que he vivido los partidos, Cancún es un equipo que siempre se le indigesta al equipo de Morelia, sea Cancún el sotanero, ande en la media tabla, ande de los primeros lugares, es un equipo que siempre le batalla el Atlético Morelia para poder vencerlo. Por ahí yo nada más tengo uso de razón o tengo en memoria un partido que se le ganó aquí en el Morelos 2-0, y si no me recuerdo por allá otro en Cancún. Son los únicos partidos que yo recuerdo que Morelia se ha alzado con la victoria ante este conjunto del Caribe por allá en Cancún. Entonces pues yo espero que realmente Morelia pueda sacar las agallas, se puedan sacar las ganas los jugadores, que realmente también el entrenador plantee un partido inteligente, plantee un partido para poder descifrar la táctica también del equipo de Cancún, y sobre todo también un factor que creo que va a ser muy importante, Ismael, o bueno, factores que van a ser muy importantes, es el clima, la humedad que se maneja por allá en Cancún, y también pues más que nada la hora, porque creo que por allá van a ser las 6:00 p.m, entonces es la hora en que sale el vaporcito por allá en Cancún de la playa, del clima cálido. Entonces creo que Atlético Morelia pues siempre batalla con este equipo de Cancún, y más que nada pues de visitantes. Sí, va a ser difícil el panorama, porque fíjate, las opciones de Morelia son, incluso si empata, prácticamente se estaría despidiendo, ¿eh? Y tienes que superar, no recuerdo, son como 5 equipos los que están arriba de él, para poder acceder a la clasificación o meterte dentro de los primeros 8. Entonces, el panorama ya no es directamente de lo que haga Morelia, sino también de lo que hagan los equipos que vienen arriba.
Sí, efectivamente. Fíjate que el martes pasado por aquí hacíamos un análisis, yo de manera interna con un amigo. El partido de la Jaiba Brava, el partido pendiente que jugó con Dorados, creo que fue fundamental, porque si Dorados hubiera ganado, Morelia hubiera estado a 2 puntos de, no recuerdo si a 1 o 2 puntos de la Jaiba Brava del Tampico Madero, bueno, Jaiba, Tampico, como le queramos decir, la verdad ya tienen nombres medios extraños las franquicias. Sí. Si ese equipo bueno, si ese partido no lo hubiera ganado Tampico y lo ganó cerca al final, hubiera todavía tenido Morelia un poquito de más chances, porque si no me equivoco, Cancún es, Tampico, perdón, es el lugar número 8 o 9, Ismael, El de la 7, clasificación. el número Entonces, 7. el 7, fíjate, entonces por ahí Morelia hubiera tenido más posibilidad. Con ese triunfo creo que se le fue a 4 o 5 puntos, entonces creo que ahí en ese partido también se escaparon varias posibilidades ya, o se esfumaron varias esperanzas de que Morelia pueda acceder a la fiesta grande. Sí, pues fíjate, están arriba de los directamente involucrados, que a los que podría alcanzar, está Tampico, precisamente que tú lo señalas, está Tepatitlán, está Cancún, que por eso la importancia del partido, porque es un rival directo ahí para Un rival la directo. posibilidad, y porque también para Cancún es fundamental el resultado en este partido, y está Tlaxcala, que es el con el que va a cerrar el último encuentro. Entonces, estás hablando que de manera directa mínimo tiene cuatro equipos. Va a depender de lo que hagan, si no contamos a Cancún, que es su rival directo. Entonces, sí se ve muy complicada la clasificación. Y bueno, dentro de esta promoción que se está haciendo por parte de Morelia, se dice que los abonados, si no clasifican, ahí algunos se van, los que son de un año, creo, se les va a dar otro abono. Y pues, este es Bueno. algo de lo que se presenta en el equipo. Muy difícil el panorama. No, no es que seamos pesimistas. Ahí están los números y ahí está la realidad del equipo, ¿no, Hugo? Sí, pero o sea, es importante también comentarlo. No tiene necesidad la directiva de llegar a esto, Ismael. Si volvemos a lo mismo, si se hace una buena planeación desde el inicio, ¿no? De temporada. Se contrata a los jugadores adecuados, se contrata también a lo mejor el director técnico adecuado. Desde arriba también el vicepresidente deportivo, director deportivo, gerente deportivo, como le queramos llamar. Ahora, últimamente en el fútbol, Ismael, se han inventado muchos puestos. Los directivos, ¿recuerdas que antes, pues solo era presidente, vicepresidente, secretario técnico y entrenador? Y a lo mejor a veces el vicepresidente ni existía. Cuando estaba la época de Álvaro Dávila, Ismael, nada más era Álvaro Dávila, Juan Carlos Gómez, el secretario técnico y el entrenador, ¿no? Nada más había, como quien dice, un enlace hacia el presidente de la dirección técnica, hacia el presidente, nada más había un enlace. Entonces creo que ahora también, pues, no quiero echarle la culpa a esto, pero se han inventado demasiados puestos directivos y creo que ahí también se pierde un poquito la comunicación, a lo mejor del entrenador con realmente el presidente o el dueño del equipo para las planificaciones de los torneos, y hablo en general del fútbol mexicano, ¿no? O que lo hagan cada quien, ¿no? Con su cada cual, es decir, cada quien a lo que le corresponde de manera correcta y no tiene por qué haber estos problemas. El chiste es que no hay pues un buen trabajo y como tú dices, aquí estamos viendo las consecuencias de que se van perdiendo puntos en el arranque del torneo y al final ya es cuando le están sufriendo, porque Morelia podría haber tenido una mejor posición a estas alturas. Y más sin embargo, pues se han dejado ir muchos puntos. A mí, mis respetos para Mario García, es muy, muy analítico, muy autocrítico, pero en ese plan que tienen a largo plazo, pues es entendible, ¿no? Ok, a ver cuándo empieza a dar resultados. Pero la gente, pues requiere de resultados inmediatos. Yo pago mi boleto de manera Así inmediata es. para ver un espectáculo del momento, del día, no para esperarme algunos años, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que, bueno, yo difiero ahí un poquito con lo del tema de Mario García. Me parece que Mario García sí ha tenido por ahí, vamos a llamarlo áreas de mejora, Ismael, empezando desde que no ha repetido ninguna alineación desde el inicio del torneo. Si tú analizas las alineaciones que lleva Morelia, van que 13 jornadas, 12, 13 jornadas. Todas las alineaciones, todos los cuadros han sido diferentes. Inclusive, Ismael, hay que comentar también que se ha traído jugadores del club de Aguacateros de Uruapan, de la segunda división, para tratar de reforzar. El partido pasado estuvo por ahí el joven Antonio Arias, un zurdito muy bueno. Estuvo también por ahí el hijo del Negro Sandoval, que tiene el mismo nombre que su papá. Entonces, creo que también eso ha influido que no se ha hecho, pues, o bueno, no se ha tenido un cuadro base, no se ha tenido un cuadro establecido, una alineación.
y creo que eso al final del día pues te repercute ya sea, bueno, tanto en el estilo de juego como en, también en la conjunción, la comunicación dentro del campo con los mismos jugadores, Ismael. Sí, definitivamente. No, sí, y es tu opinión, ¿no? También, muy, muy respetable. Te digo, cada quien tenemos por ahí nuestro punto de vista. Sí. Así como leemos los mensajes que incluso van en contra de nosotros, aquí no hay, sí. No hay limitado, no nos limitamos de nada, estamos totalmente abiertos, somos un programa totalmente independiente y sujetos a críticas, por supuesto, cómo se vayan dando. Pero bueno, por lo pronto, Morelia, difícil el panorama, va a cerrar aquí contra Coyotes de Tlaxcala el próximo jueves y vamos a ver bajo qué condiciones, ¿no? Con opciones de calificar como última posibilidad en ese partido o a ver qué va sucediendo, porque también el horario de 9 de la noche no a la gente le agrada mucho, no asisten mucho y también ese va a ser otro factor para ese encuentro, Hugo. A ver si me escuchabas por ahí, Hugo. A ver, creo que se congeló por ahí la comunicación. Pero bueno, le agradecemos mucho al buen Franco Cedeño por esta comunicación. Esto es lo que está sucediendo en la escuadra de Atlético Morelia. Siempre nos gusta tener una opinión diferente, no solo la que nosotros comentamos. Y el día de hoy, pues, Hugo por ahí tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros. Por lo pronto, vamos a analizar un poco lo que sucede ahí. Ya veíamos de los juegos de este fin de semana, el de Atlético Morelia contra Cancún, que va a ser mañana, allá en Cancún. Otro de los partidos, Correcaminos contra Tapatío que también está ahí con esta lucha que se está dando dentro de la Liga de Expansión. Aunque ellos tienen pues una mejor ubicación, ¿no? En el segundo lugar. También estará Mineros enfrentando a Atlante, Tlaxcala a Venados, Dorados a La Paz, que por cierto, Dorados sigue jugando fuera y creo que el resto de los... Bueno, ya nomás quedaría una jornada aparte de esta. Están jugando en Tijuana por las situaciones que ya de todos conocidos que se presentan allá. Y Leones Negros, que bueno, siguen firmes. Celaya, que se habla mucho de la posibilidad de que Celaya pudiera quedarse también sin equipo e irse a Veracruz, esa sede. Solo se maneja como rumor, ¿no? Ya estaremos confirmándolo. Pero se maneja eso. Y Alebrijes, que va a enfrentar a Tepatitlán. También Tepatitlán, que se encuentra arriba ahí de la parte de la tabla, arriba de Morelia, que es de los equipos con los que la escuadra michoacana estará intentando disputar un lugar en la tabla. Hay que recordar que Morelia actualmente se ubica en la posición número 11 de la tabla. A ver, ahorita lo confirmo. Y con las implicaciones que esto implica, sí, en la posición 11, hay que recordar que solo entran los 8 primeros y actualmente Morelia pues no estaría en zona de clasificación en esta fase que está enfrentando precisamente ahí en esta Liga de Expansión. Pues bueno, vamos a dejar un poquito de lado todo lo que fue es Atlético Morelia para hablar ahora de Reboceros de la Piedad, porque ya está listo nuestro amigo Agustín Cervantes para platicar del equipo, a quien le agradezco allá hasta La Piedad que, bueno, reciba este contacto que estamos realizando con él. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde La Piedad, Michoacán. Una vez más, atendiendo ahora sí que a tu llamado y aquí estamos listos para comentar de lo que es el fútbol de la patada. Dime. Sí, por supuesto. Oye, pues estábamos hablando de Morelia. ¿Tú cómo ves esta situación, Agustín, de esta rebaja de precios? Pues yo creo que es se puede decir, de las últimas llamadas que tienen para rescatar, ¿qué te puedo decir? Pues algo de la afición. Ya ves, un torneo pues regular para el equipo del Atlético Morelia. Está en los últimos lugares de esta Liga de Expansión y pues yo creo que ahí parte de la directiva pues está pensando precisamente
en rasgo de afición, así lo veo yo. Sí, ¿verdad? Se trata de rescatar la afición y pues bueno, a ver qué se da. Desde tu perspectiva, allá que estás en La Piedad, ¿cómo ves este cierre para Morelia? ¿Qué consideras que clasifica, no clasifica? ¿Cómo ves el panorama? Pues hay que recordar que en los últimos torneos la Liga de Expansión pues ha permitido a 12 equipos estar ahí metidos. Si lo vemos ahí tiene, creo que son 12, 13 puntos en la tabla general. Yo considero que todavía tiene aspiraciones siempre y cuando los otros equipos pues también nos sumen en lo que le resta a esta temporada, Ismael, que es otra de las ventajas que da el sistema del fútbol mexicano, que aun cuando tienes por ahí un torneo irregular, pues todavía te permite ahí soñar con algo de estar en liguilla. Y esperemos que sea el caso del Atlético Morelia. Pues ojalá. Oye, ¿y el panorama ya en La Piedad cómo está? Platicamos por ahí con un jugador el pasado martes y nos comentaba que, bueno, está tranquilo al interior, pero también nos comentaba algo, porque le pregunté que si ya había noticias de algún entrenador. Me decía, pues de momento no, parece que se va a continuar con el que está ahorita de interino. ¿Tú qué información has tenido? Bueno, mira, hoy por la mañana estuvimos allí en el estadio Juan N. López, entrenaron ellos su penúltima práctica ya rumbo al partido del próximo sábado contra el equipo de Colima, el sotanero general de esta Sí. liga, de esta Serie A, del grupo número 2, donde participa Reboceros, y fue un entrenamiento interescuadras, donde por ahí no es nada oficial todavía, pero sí creo que le dan el voto de confianza al profe Arturo Espinosa de seguir en estos restantes encuentros de la temporada al frente del equipo Reboceros de La Piedad. Sí, te digo que de acuerdo a lo que nos decía el jugador Rafael, ¿es Roldán? No, ¿No? el. Bueno, el entrenador ahorita interino, No, pues es el. el jugador de La Piedad. Sí, por ahí, aquí lo tenemos y te digo, dentro de los, creo que no va a haber movimientos y ahí pues tenemos que estar Jonathan Solís en la portería, también está Óscar Gaitán, está Fabio Pérez, está Rafael Rodea, Daniel Es Valencia, Rafael que también se Rodea, ha perdón, Rafael destacado. Rodea, se me fue ahorita el nombre, Rafael Rodea. Rodea. Sí, Rodea, te digo, y Daniel Valencia. La única ausencia en el equipo Reboceros de La Piedad es la del joven defensa Alexis García, un elemento que regresó en este torneo y se ha ganado a pulso la titularidad porque es un hombre de garra. Él es el único que ha estado un poquito fuera de ritmo. ¿Por qué? Porque recordamos que contra la escuadra de Aguacateros por ahí recibió una lesión que lo dejó por ahí un poquito lastimado, así que está en recuperación, pero de ahí en fuera yo creo que el próximo sábado repiten alineación ganadora. Hay que recordar que fueron a Ciudad Victoria, le ganaron 3-1 a Correcaminos, 4 puntos de oro para el equipo de Reboceros de La Piedad. Sí, y ahora viene ya también en la recta, pues ya están en la segunda vuelta y también en la recta final del torneo, ¿no? ¿Cómo los ves para este cierre? Fíjate, por ahí platicábamos y todavía restan alrededor de 20 unidades, tomando en cuenta aquellas posibilidades de que fuera de casa ganaran por 4 puntos. Hay que recordar que en este torneo califican, son tres grupos, el grupo A, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. De esos grupos califican a la siguiente ronda los dos primeros lugares más los dos mejores terceros lugares de los tres grupos, así que todavía hay muchas oportunidades y además recordar que habrá partidos de los llamados intergrupales que se enfrentan a rivales de otros grupos y checando sus números, pues la Piedad tiene muchas posibilidades, Ismael. Bueno, todavía hay más esperanza. Sí. En el accionar del equipo, ¿le ves mejora? No sé si tuviste la oportunidad de estar en el último partido y con estos cambios, con esas situaciones extra fútbol que se han presentado, ¿cómo ves al equipo? Porque, bueno, sin lugar a dudas, impactan de alguna manera, ¿no? Yo te había dicho, al principio del torneo me tocó verlos
contra Matamoros. Me tocó seguir los partidos del equipo y la verdad sí me gustaron, más ese contra Aguacateros, pues que no se pudo hacer nada, pero el accionar del equipo yo lo veía bien, lo veía prometedor. Bien el despido de Pepe Muñoz, pero bueno, son situaciones que se dan dentro del fútbol. En ocasiones uno que está acá afuera a lo mejor no sabe el por qué, pero te digo, a mí me ha gustado el equipo y el sábado contra Correcaminos pues volvieron a dar esa ilusión de que se puede hacer más del equipo en este cierre de torneo. Bueno, pues ojalá sí sea, ¿no? Porque está dura ahora sí la competencia, no está siendo nada fácil, ya lo señalábamos, ni para Atlético Morelia ni para Reboceros. Morelia en una situación más crítica, Reboceros pues todavía tiene por ahí la posibilidad de la clasificación y que le pueda dar un revulsivo a este entrenador, ¿no? Que, bueno, se dio el cambio de José Muñoz, pero ojalá los jugadores lo puedan asimilar de una manera positiva y le dé otra cara al equipo, ¿no? Bueno, si nos vamos un poquito atrás, Ismael, el profe Arturo Espinosa, gente de allá de Zamora, conoce del fútbol de la segunda división, le podemos llamar así, porque hay que recordar que él estuvo en el proyecto del equipo de Venados Mérida, allá en Yucatán, y tiene buenos antecedentes, así que no es ningún improvisado dentro del fútbol. Yo siento que hay que dejarlo trabajar y darle la oportunidad. Por eso yo imagino que la directiva, después de este triunfo 3-1 en Ciudad Victoria, le da el voto de confianza y va a continuar, yo creo, en los siguientes partidos, porque hasta el momento, como tú dices, al interior de los entrenamientos y eso, pues no se habla de la llegada de un posible entrenador. Que al final de cuentas, yo desde mi opinión personal, creo que lo más sano, ¿no? Ya deja, ya para qué le mueves, ya ha estado muy convulsionada las últimas semanas, los últimos días, pues ya yo creo que lo que deben de buscar es la tranquilidad y que se apacigüe ahorita el equipo y lleguen los mejores términos a esta recta final, ¿no? Así es, y esperar lo que toda la gente quiere, ver a Reboceros pues disputando a su boleto a la liguilla. Pues ojalá sí se dé, porque no le ha ido también muy bien en los últimos torneos a Reboceros, y pues las cosas ahí se están dando en el entorno. ¿Cómo está el ambiente de la afición, Agustín? ¿Sí está yendo al estadio? ¿Sí está metida con el equipo? ¿Se ha desencantado? ¿Están escépticos? ¿Están con confianza? ¿En qué posición está la afición? Fíjate, a pesar de toda la situación que se vivió hace un par de semanas, con lo del partido que se perdía por default, que no se perdía, y luego el despido de Pepe Muñoz, en el anterior encuentro no hubo una gran cantidad de afición en el estadio, pero sí respondió la gente, considerando la capacidad o las entradas que ha tenido en esta Liga Serie A el Estadio Juan N. López para los partidos Reboceros de La Piedad. Sí, bueno, y por lo pronto tienen un rival, pues, bueno, entre comillas, digamos, a modo, ¿no? Ojalá lo sepan aprovechar. Sí, Colima es el último lugar de este grupo, pero ojalá que no se vayan a confiar, porque luego, de repente, esos equipos son los que más se complican, sobre todo cuando vienen a encerrarse. Sí, no, y son equipos que, pues, ahora sí que lo que hagan ya es ganancia, ¿no? Así es, Ismael. Bueno, pues ojalá se den mejor las cosas para el conjunto de Reboceros, que se logren los objetivos. La verdad, los análisis que hacemos aquí son de fondo, tratamos de hacerlos de fondo, y realmente mostrar la realidad de lo que viven los equipos, ¿no? El fútbol mexicano ya sabemos que está en una crisis de credibilidad, de fortalecimiento deportivo, porque pues se han perdido muchos espacios, y contra todo eso se tiene que remar. Entonces, muchos aplaudidores hay, y hay que tener también la otra cara de la moneda para que la gente, al final de cuentas, saque su propio criterio, que es lo más importante. No es ni lo que yo digo ni lo que dice una u otra persona, sino son opiniones personales para que el público que nos sigue, que nos ve, saque su propia conclusión y ellos mismos decidan, en el último de los casos, ¿no? Si asisten o no a los estadios, si siguen apoyando o no a un equipo, ya es determinación de cada quien. Así es, Ismael. Hay que recordar que dentro del fútbol, pues las cifras son lo que reflejan todo, los números son los que a final de cuentas dicen se va o se queda algún entrenador, y en fin, como dices tú, últimamente sí es preocupante, sobre
todas las entradas en los estadios del fútbol mexicano, pero tú sabes que eso pues ya es situación ahora sí que de una, ¿qué le podemos decir? De una declive de la misma Federación Mexicana, que en ocasiones ha tenido pues que dar carpetazo a muchas situaciones. Sí, fíjate que dentro, ayer una reunión, aquí acostumbra el presidente del equipo tener reuniones con algunos representantes de los medios, y según me comentaron, le da el espaldarazo a Mario García, es decir, no tiene contemplado hacer ningún movimiento. Solo me comentaban que aparentemente por ahí Joao Melec estaría saliendo del equipo dentro de lo que se comentó, pero a lo que voy es de que yo soy partidario de los proyectos a largo plazo y de la confianza hacia los entrenadores. Creo que Tuca Ferretti, Agustín, en su momento lo demostró con Tigres, ¿no? Cómo la continuidad puede ser parte del éxito. Y es que en el deporte así es. Son procesos, y no son procesos inmediatos, son a largo plazo. Por eso siempre que cortan a lo más fácil, como es al entrenador, en muchos casos sí se justifica, pero no en todos. Y yo creo que la mayor parte de las veces no es el entrenador el responsable, son las plantillas. Pero como dicen, es más fácil despedir a uno que despedir a 20, ¿no? Así es, Ismael, así es, así correctamente como tú lo acabas de decir. Sí, sí, te digo, es más o menos la idea que a mí me da, ¿no?, de esto que sucede. Y pues ojalá que le vaya bien a Morelia, que le vaya bien a Reboceros, y que la gente allá también de La Piedad pronto tengan buenas noticias. No se ve nada próximo, un ascenso, pero para eso se está luchando y para eso se está peleando, para eso se está estructurando, y habrá que esperar a que se den los resultados, porque también hay que señalar algo, Agustín, muchas franquicias son muy complicadas y le invierten y conforman buenos equipos, buenas estructuras, y también no es fácil, ¿no? Así como se tiene el mismo objetivo por parte de Rebocero, lo tienen el resto de los equipos, y pues esto complica también todas las cosas. Así es. Bueno, ya no es como antes, que cuando había cambios de gobiernos en varias plazas, pues de inmediato los políticos, la gente de pantalón largo, pues jugaba mucho con eso, jugaba mucho con que voy a traer esta franquicia, voy a trabajar por el fútbol, y en parte pues le hacían un bien a la afición, pero también en parte pues le hicieron un daño. Sí, 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 sí. Oye, y actualmente, ¿cómo están los costos ahí del acceso al estadio? ¿Son accesibles? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo los ves tú? Para una categoría como lo es la segunda edición Premier, yo creo que es buena, es considerable, tomando en cuenta que pues ya tuvimos el pastel más grande, como fue la primera división. En aquel entonces pues la gente pagaba hasta 500 pesos por ver un partido de la América o de las Chivas, y aún así la gente pues se daba cita al estadio. Luego tuvimos lo que es la Liga de Expansión, o lo que era la Primera A, y también los costos estaban por ahí entre 200, ya cuando era liguilla, pues 250, 300 pesos, y hoy creo que el boleto viene costando 50, 40 pesos. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, pues no creo que tenemos precios elevados. No es gravoso. Ah, pues qué, no. qué bueno. Sí, porque aparte hay que tomar en cuenta todo lo que compras adentro, ¿no? Y luego si vas con algún acompañante. Así es. O una familia completa, ¿te imaginas? Sí, 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 sí. Sí, no, es pesado, porque acá sí las cosas están muy caras en el estadio, y sí es complicado a veces irse para allá. Bueno, no, pues ya haciendo un análisis. Mucha gente de aquí de La Piedad todavía acostumbra ir. El martes pasado estuvieron por allá en el Akron, allá en Guadalajara. Y pues ahí entre broma y broma le decía, ¿cómo cuánto me llevo para...? Sí. Para pasarla bien, dice, si vas tú solo con unos 2,000 pesos, pero si vas con familia completa, pues no. Piénsala. Sale más barato ir a la playa que ir al estadio allá en Guadalajara. Sí, sí, tienes toda la razón. Muy complicado, ¿no? Que a veces ya asistir a los estadios. Pero bueno, y fíjate que a veces aún así, Agustín, la afición no se agüita, ¿no? Por decirlo así en una palabra más popular. Mientras les brinden espectáculo, vale la pena a veces hacer el esfuerzo.
Pero pues también cuando no tienes un espectáculo a la altura, pues es donde ya se arrepiente un poquito la afición, ¿no? Así es. Pues bueno, Agustín, te agradezco mucho que hayamos tenido este contacto y sobre todo tu disponibilidad que siempre tienes para platicar con nosotros, y esperamos pues pronto volver a contactarte, que tengamos mejores noticias cada vez de Reboceros. Morelia ya está en una recta final, Reboceros también, pero aún le faltan más partidos, entonces todavía hay la esperanza de la clasificación y sobre esa línea se está. Bueno, estaremos al pendiente del próximo sábado contra el equipo de Colima, vamos a ver cómo les va a los Reboceros. Pues sí, ojalá que les vaya bien. Gracias, Agustín. Sale, hasta luego, Ismael. Bueno, por ahí Agustín Cervantes, reportero de Reboceros de la Piedad. Bueno, no de Reboceros, sino que cubre la fuente de Reboceros de la Piedad y que nos da por ahí su opinión de lo que sucede por allá en La Piedad. Oigan, y vamos bueno, les deseamos suerte a los dos equipos. Como les señalaba, una de las cosas que se manejó o se ha manejado extraoficialmente, según nuestros contactos por parte del equipo de Atlético Morelia, es que se le da el espaldarazo a Mario García para continuar en el equipo y que Joao Melec podría salir del mismo. Ya estaremos pues confirmándolo en los siguientes días en cuanto a la información que tenemos. Pero vamos, ya vimos ahí algunos de los juegos que hay dentro de la Liga de Expansión. Vamos a ver el resto de las categorías de los equipos michoacanos dentro de los torneos profesionales que hay en el país. Y vamos a ver ahora el de la Liga Premier en su grupo B, la Serie A, grupo B. El día de mañana van a estar jugando Halcones FC contra Lobos. Reboceros de la Piedad, como ya lo señalaban, va a enfrentar al último de la tabla. Una buena oportunidad para también recuperar terreno el conjunto de Reboceros. Salamanca va contra la escuadra de Irapuato. Un partido pues interesante porque es ahí de la misma región, del mismo estado. Podríamos decir que es un clásico de esta división, el que se presenta en esta fecha 9 dentro de este grupo. Y Aguacateros de Uruapan va con Correcaminos, Aguacateros que se encuentra en la parte de arriba de la tabla, el conjunto de Sporting Canami contra Aguacateros de Peribán, también otro de los equipos michoacanos que está arriba de la tabla, y el domingo Zacatepec que estará enfrentando a Gavilanes de Matamoros dentro de la actividad que va a haber este fin de semana dentro de la Liga Premier para los equipos michoacanos. Y también la Liga TDP tiene actividad desde el día de mañana en el grupo 11 para los equipos michoacanos. Deportivo Zamora que va a enfrentar a Bucaneros de Zitácuaro. Hay que recordar que Deportivo Zamora es el líder absoluto ahorita de la tabla y que bueno, buscan mantenerse en esa línea. Llevan hasta el momento 5 partidos consecutivos con victoria y pues pretenden mantenerse en esa línea. Ya lo señalaba con uno de los jugadores que platicamos el pasado martes de que este es una buena oportunidad de ir cosechando puntos, pero pues que estas rachas también no siempre se alargan tanto, ¿no? Ahorita, qué bueno que lo lleva la escuadra de Deportivo Zamora bien ahí. Y va contra Bucaneros, que actualmente está en la posición número 6 con tan solo 8 unidades. Los Zorros van a enfrentar también mañana a las 6 de la tarde en el estadio de Ciudad Universitaria, al último de la tabla, que es Delfines de Abasolo. Una buena oportunidad porque también Zorros viene con 2 victorias consecutivas en sus últimos partidos. Atlético Valladolid es penúltimo de la tabla, ya obtuvo por ahí 2 puntos, pero sigue perdiendo muchos. Va a enfrentar a otro de los equipos de la zona baja, que es Furia Azul, que también está urgido de puntos. Vamos a ver si logra aprovechar Atlético Valladolid su localía, aunque, bueno, Furia Azul también está con la posibilidad de buscar puntos, solo tienen 5 actualmente, Valladolid tiene 2 y ya lo decíamos, Delfines de Abasolo tiene 1 en la parte baja de la tabla. Para el sábado, Halcones FC enfrentará a Deportivo Saguayo. Halcones FC tuvo la oportunidad en esta jornada de subir hasta la segunda posición,
donde se ubican con 15 puntos, son sus líderes de la tabla, y Deportivo Saguayo, que también está mejorando, está reaccionando, tiene 11 unidades por ahí en la posición 4, dos equipos en un partido que considero puede estar muy interesante para el fin de semana. Y cerrarán el domingo en la cancha 15 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc de Policía y Tránsito H2O contra La Piedad Imperial. La Piedad Imperial es tercero con 10 unidades de la tabla general, sigue peleando por ahí en la zona alta de la tabla, y H2O, que no le ha ido muy bien a partir de este torneo, donde se le dio un giro para trabajar ya con muchos jóvenes, tienen muchos jóvenes que se están fogueando, que están trabajando, pues no le ha ido muy bien. No justifica, por supuesto, los resultados. Ya es una decisión que ellos tomaron en cuanto a tener esta nueva política. Después de ya no contar con la afiliación de Atlético Morelia, como que se dedicaron más a la formación o a otro sentido, porque nunca tuvimos la oportunidad por ahí de platicar con los directivos. Pero H2O no le ha ido bien y pues tiene un difícil reto ante el conjunto de La Piedad Imperial. Por cierto, les comento, ya hay actividad de la Liga Municipal de Fútbol Morelia para este fin de semana. Se va a jugar el torneo de verano, se va a jugar la liguilla del torneo Morelos y se juega la tercera jornada del fútbol, del soccer, de los Juegos Interdependencias. Vuelve la actividad a la Liga Municipal de manera normal. Ya las canchas pues se encuentran la mayoría en condiciones y listos para que la Liga Municipal concluya el torneo que se les estaba complicando. Y ahora pues ya están con la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, y vamos a platicar ahora un poquito de béisbol, si les parece. Ya está por ahí nuestro buen amigo Saúl Aguilar, a quien le agradezco que tenga el contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Saúl? A ver, no, parece que no lo escuchamos. Si puedes activar tu micrófono, Saúl. A ver, ¿ahí está? Ahí está. Saúl, bueno, gracias por el contacto. Antes que nada, agradecerte. Me comuniqué contigo porque, bueno, tú eres una persona de toda la vida del béisbol. Y quería preguntarte esta situación que se acaba de dar del fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela, este originario de Sonora. Todos sabemos el gran deportista que fue con una serie mundial en el 81, un novato revelación desde que él empezó a debutar, con grandes logros con los Dodgers de Los Ángeles durante 10 temporadas. Bueno, muchos logros que podíamos estar analizando, pero ¿tú consideras que se le está dando el lugar real aquí en México que es tan futbolero? Pues yo creo que sí, toda la afición, no solamente de México, yo creo que en Estados Unidos. Si tú haces tantita memoria o buscas ahí en los archivos, la gente hispana estaba muy alejada del equipo Dodgers y él fue el que detonó para que regresara mucha gente hispana, no solamente mexicanos, sino hispanos, al estadio de los Dodgers en Los Ángeles. Sí, para que demos una magnitud de lo que era Valenzuela, ¿a qué nivel tú lo ubicarías, Saúl? Bueno, yo creo que el deportista más grande, yo creo que con Hugo Sánchez, ya que toda la afición en México es de fútbol, está a la par, y si no, es que yo creo que por arriba. Hugo Sánchez, hay que reconocer, también hizo muchos logros en España, pero Fernando Valenzuela es más, yo creo que es más difícil la posición que él jugaba de pichar que un centro delantero en el fútbol. Sí, definitivamente. Pero bueno, una leyenda que yo creo, así como dices con Hugo Sánchez, que difícilmente se va a dar, ¿no? De nuevo. Así es. Yo creo que de los deportistas, de los tres de la élite, yo creo que México sería él, Hugo Sánchez, y si me atrevo a decir, yo creo el otro sería en el box, Julio César Chávez. Son los tres, yo creo, mexicanos que han destacado más. Fernando Valenzuela fue un gran nombre. Él en el 81, aparte de que ganaron la Serie Mundial cuando debutó, fue Cy Young, que es un premio también difícil de igualar. Solamente se lo dio a los mejores pitchers, no solamente en carreras o en juegos ganados, sino todas las estadísticas que se llevan de ellos fueron de suma importancia, y él se lo ganó ese premio,
que yo creo que fue el logro más grande junto con la Serie Mundial que le ganó precisamente a los Yankees, que es ahora la serie que se viene a partir de mañana, viernes. No, y que le dio un boom a esta serie, ¿no? Si de por sí tiene una trayectoria, una trascendencia allá en los Estados Unidos y en el mundo del béisbol, pues con este plus de esta situación de Valenzuela volvió a hacer voltear las miradas, ¿no? Claro, ya de por sí la rivalidad entre Dodgers y Yankees viene de mucho tiempo. Ambos comenzaron, los dos equipos estaban en Nueva York, en la gran urbe, y entonces ahora cuando ellos se trasladaron a Los Ángeles, pues la rivalidad siempre quedó de manifiesto y ahorita más con esto, toda la gente está al pendiente, no solamente por Otani también que ya está destacando Japón, toda Asia está al pendiente, pero ahorita que pasó lo de Valenzuela, pues esto creció mucho más y en todo el mundo se está hablando de la serie que viene a partir de mañana. Sí, bueno, y esperar también a ver qué homenaje se le hace. Yo creo que su lugar ya ahí está para la historia, como tú lo señalas, y concuerdo, y creo que muchos concuerdan, tanto el de él como el de Hugo Sánchez, como el de Julio César Chávez, cada quien en su disciplina, pues los mejores exponentes de este deporte. Por eso quisimos consultarte a ti, que eres un experto en esto, Saúl. Y oye, que me comentas un poco también cómo va tu liga, porque la Liga Morelia de béisbol, porque también tuvo muchas suspensiones ahora con las lluvias, ¿no? Platicábamos hace un momento que la Liga Municipal ya reanuda hasta esta semana. ¿Ustedes cómo va la actividad? También creo ya están en condiciones, ¿no? Cuando menos aquí en Morelia, que era donde se complicaba. Así es, solamente suspendimos una fecha nosotros, la demás está corriendo, ya algunos equipos llevan 6 juegos, el que menos lleva 4, o sea, se desfasó por uno o por dos, por diferentes, no solamente en Morelia, sino también el campo de Guaracurío y Cuamio, que están en la ribera del lago de ahí de Pitzeo, también se inundaron esos campos y fue por ello que algunos equipos traen 4 partidos. Pero ya ahorita está en marcha normal, vamos a decirlo. Somos 16 equipos, 5 de Morelia, y esperando que yo ya no quiero entrar en polémica, pero a ver si ahora sí los que están dirigiendo el deporte en el estado dan permiso para que el estadio de béisbol, que se usa para todo menos para eso, lo faciliten para que alguno de los dos, cuando menos dos de los 6 equipos de la ciudad, jueguen ahí en ese campo, porque es insuficiente el de la liga de ir atrás de en Tres Puentes. Bueno, pues Entonces, ojalá se nosotros arregle. estamos peleando por eso. Ojalá se arregle esa situación. ¿Cómo encabezan ahí la clasificación actualmente? Bueno, ahorita va en primer lugar el equipo de Astros, de Joyitas y Caimanes de Morelia, son los dos que van punteando, no han perdido, están invictos. Los demás equipos ya al menos llevan un partido perdido. Entonces esos dos son los únicos dos invictos que quedan. Este fin de semana en Morelia se enfrentan los dos mejores equipos para mi gusto que están aquí en la ciudad, que son Cachorros y que es el equipo Caimanes. Juegan el domingo en la mañana ahí en Tres Puentes y el equipo de Astros también visita, no recuerdo qué equipo, pero te hago llegar el rol de esta semana para que nos hagas el favor de publicar. Sí, cómo no, muchas gracias, Saúl. Bueno, pues te agradezco mucho, Saúl, que nos hayas mantenido al tanto de lo que es tu liga, ya que ahí le estamos dando seguimiento y por supuesto que nos hayas también abierto un poquito el panorama de esta situación de Fernando Valenzuela. Te agradezco y espero por ahí estar en contacto de nuevo contigo. Ok, muchas gracias y nada más una última, una Sí. invitación a todos los niños de 8 a 12 años que se quieran incorporar a la liga infantil que tenemos ahí en Indeco también. Va a comenzar en la primera semana del mes de noviembre, pasando el día 2, al siguiente sábado arranca con 4 equipos otra vez y va a ser todo el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. Es un round robin todos contra todos y espero que algún niño se quiere incorporar a la liga. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? En mi número de teléfono 442, perdón, es 4432-02-1377 y ahí en Indeco los días martes y viernes de 4:30 a 6:30 de la tarde pueden visitarnos. Bueno, ahí están para los niños que estén interesados. Hay esta otra opción, ¿no? Para dentro del béisbol. Pues te agradezco mucho, Sí. Saúl, y pues ahí seguimos en contacto.
Al contrario, gusto saludarte y un saludo a toda la afición. Gracias, gracias, Saúl. Bueno, Hasta gracias luego. por ahí al buen Saúl Aguilar, una gente que pues toda la vida ha estado dentro del béisbol. Bueno, y de esta manera nos despedimos desde las gradas el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Mañana juega Zorros. Hay actividad también para Morelia mañana y el martes estaremos analizando y de todo lo que sucede en el deporte, ya sabe, de manera inmediata a través de H Deportes o de Agencia Esquema, subimos inmediatamente la información. Gracias, nos vemos.